Inés González, presidenta de la Federación de la Asociación de Veïns de Reus y presidenta de la Asociación de Veïns del Carrilet de Reus. A veure, jo penso que tots estem vivint una societat molt individualista, no? El que va fer començar el moviment veïnal fa un munt d'anys va ser precisament que faltaven infraestructures. La gent se movia per falta d'infraestructures. Ara tenim unes ciutats còmodes. Hemos estado viviendo una sociedad de bienestar que nos ha hecho ser cómodos a todos, no implicarnos en problemas que no nos atañían a nosotros, sino que preocupaban a los demás, a nosotros no nos preocupaban. Entonces, esto ha creado una desvinculación de la gente del barrio, ¿vale? Después pues, pasamos a tener, bueno, han venido los nuevos vecinos, ¿no? Los Wingoots, mal llamados por mi parte, ¿no? Y se han creado como dos especies de vecinos dentro de un barrio, dentro de las mismas comunidades, ¿no? No hemos entendido que estas personas que venían a vivir con nosotros forman parte del barrio. No se ha asumido que estas personas también vivían dentro del barrio, precisamente por el individualismo que está primando en la sociedad. Gracias a la crisis, volvemos a pensar que todos necesitamos de todos, ¿no? Posiblemente ahora es el momento para que las asociaciones de vecinos seamos capaces de solucionar y cohesionar a todos los vecinos para luchar contra problemas que están surgiendo, ¿no? Ya no tenemos problemas con infraestructuras, porque esto está solucionado. No hay problemas de alumbrado, no hay problemas, o son problemas menores, ¿no? Lo que sí realmente tenemos problemas de personas que están desatendidas, niños que no tienen, faltan recursos, familias que les faltan recursos, ¿no? Y aquí sí que tenemos que hacer un cambio importante en el movimiento vecinal. Yo considero que a través de lo que son las cuestiones sociales, llegaremos al movimiento vecinal, a los vecinos. Y es el trabajo que tiene que hacer el movimiento vecinal ahora.